tal? Boas tardes. E vendres, benvidos a fin de semana que vai a comenzar a partir de xa, cando nos rematemos o programa. Como é vendres, temos que repasar a xenda. Vamos a repasar tamén a xenda o longo prazo, porque vamos a falar xa do Queruac de Vigo, e, bueno, xa pos por ponernos a repasar a Xenda a longo plazo, imos a falar de Nadal, porque xa sí, temos a data do encendido das luces, vai a ser o 24 de novembro, non me estou equivocando, de novembro, que non de decembro, saben que había dous sábados, o 17 ou o 24, pois finalmente será o 24 de novembro, cando se encendan as luces de Nadal, E imos a falar tamén de literatura e dun libro. Temos xa connosco o seu actor Francisco Castro, que tal moi boas tardes. Muy boa tarde. O Catarro me vai a deixar falar, e se ves que a mi non me deixa, falastimo ti moito máis. Xa me encargo de todo o programa. No? Exacto. No. Bueno, ti con que presentes a xenda, non te preocupes, que logo cando veña Marcos de la Fuente xa, que el siga coa segunda parte, que te parece? Oe, Iridium, eu creo que estiveches esta semana eh, a falar eh, nun programa desta casa, ademais, de literatura, internet, de literatura sí. e redes sociais. Eu creo que este libro é un claro exemplo, porque non só so, eh, falas cos máis mozos dos temas que te interesan, os máis mozos, seno que enriba o faz no seu linguaxe. WhatsApp, correo electrónico, Instagram, utilizas... Claro calquera método para chegar a eles. Sí, bueno, eu creo que hoxe en día non é moi creíble escribir un un libro protagonizado por rapazas e por rapaces de hoxe en día e que non estean presentes ás redes sociais, non? É dicir, xa os adultos de unha maneira temos esa vida paralela tamén nas nas redes canto máis a a rapazada, uh -huh. entón tiña que figurar aí. Se algún mérito ten eh, que forma parte do do argumento, non? Hai hai cousas que en vez de contálas se solucionan unha conversa de WhatsApp e ti como lectora pues, tens que poñer o resto, non? Ou a través dun correo electrónico. Agora falamos do argumento deste libro, pero antes quero que vexan por diante por detrás, eu non sei, o mellore de formación profesional, pero eu sempre admiro o traballo dos diseñadores. E para min a portada dun libro ou incluso neste caso a contraportada uh -huh. eh di moito do que, bueno, do que en este caso unha editorial, pero tamén do que un autor que moitas veces ten que estar de acordo, uh -huh. eh do que fai o diseño do seu libro. Por diante vemos o que é basicamente unha captura de pantalla de Instagram uh -huh. e por detrás o resumo do libro é eh, prácticamente unha conversación de whatsapp. Uh -huh. Cando mercamos este libro sabemos perfectamente o que vamos a topar, estou seguro que os nenos o, o comen cos ollos, é tamén importante. Logo falamos claro. da necesidade de uh -huh. que a xuventude lea, pero antes, falame de Iris, eh, da protagonista deste uh -huh. libro. Bueno, pois pues, en efecto, Iris é a protagonista do libro, de aí o nome de Iridium. Iris é unha, unha rapaza moi especial, é unha reiña do Instagram, ten milleiros de seguidores en todo o mundo, que non saben que ademais Iris ten un dano cerebral adquirido. É dicir, ela cando estaba en cuarto da ESO, sufriu un accidente, ese accidente te provocou unha lesión cerebral e esa lesión cerebral pois, ten unhas secuelas moi, moi evidentes na súa maneira de camiñar, na súa maneira de falar, etc. etc. Entón, bueno, a novela é unha reflexión no fondo sobre... é unha historia de amor, pero unha reflexión sobre como nos ven os demais. Moitas veces, máis que Que lo que nos pasa es cómo los demás nos, nos observan y cómo nos a sentir con sus miradas. Entonces, Iris, en las redes sociales, eh, no tiene ningún problema, digamos, es una mujer admirada, es súper guapa, tiene un hoyo de cada cor, tiene heterocromía iridium, que no es una enfermedad, es una particularidad, nace un caso entre varios centos de miles. Bueno, David Bowie, ahora que nos esté viendo, ya os sabe, ¿no? tiene un hoyo azul y otro verde, verde oliva. pero no mundo real ela ten moitos máis problemas, non? Entón, eh, reflexiona un pouquinho sobre, sobre isto e tamén sobre, eh, bueno, que, que, que as etiquetas non son boas, non? Por enriba de todo, Iris é unha persoa, ademais tenda no cerebral, Iris é unha rapaza que quere facer o que fan o resto dos adolescentes da súa época, quere sair de noite, quere romper corazóns, queren que yo rompan, eh, cabrease, non quere que ataten paternalismo, é unha rapaza como calquera outra. Pero os ollos dos demais pesa moito a súa doenza e ela revelase contra iso. Porque conseguiches de novo unha protagonista que é unha muller ten xa 18 anos uh -huh. e unha muller forte, loitadora e que non deixa Eh, non se dixe influenciar un pouco por como claro. eh os demais a ben, que que necesita, que necesario, eh que necesitados estamos de protagonistas así, sobre todo eh de cara a literatura pensada para xente máis moxa. Eu creo Francisco. que sí, eu creo que é moi necesario que busquemos na literatura mulleres empoderadas, mulleres fortes, como a Iris, que ademais, bueno, eh o ten todo para non ser unha muller forte porque o que lle pasa e o que ten que loitar día a día é, é complicadísimo. Pero ela non se queixa, ela tiramilla, ela é poderosa, ela non quere, como dixía antes paternalismo, que ninguén lle facilite as cousas, porque é moi consciente da súa situación. E isto é algo que eu aprendín eh o libro Parte dos beneficios son para lento e fegadace, dúas asociacións que traballan con con persoas con dano cerebral adquirido. Ela é moi consciente, como eu aprendín traballando con estas persoas durante moito tempo, que queixarse non serve para absolutamente nada que o que hai é que bueno, poñerse as pilas e, e camiñar, non? O libro está nos agradecementos dice, eu digo aí que eh tanto fegadace como como alento eh suben o Himalaya todos os días ese oxixeno, ademais. Falando deses agradecementos é es que os teño abertos precisamente porque estou utilizando o libro a modo de chuleta, quen é Andrea quen é Andrea Molanes. Se Andrea Molanes é unha rapaza eh que está en alento e a que eu chego eh, o tema arranca hai cinco anos non? en da que o libro escribín hai uns meses hai cinco anos eu eh, quero escribir unha historia que estea protagonizada por unha persoa con, con dano cerebral, entro en contacto con Fegadace a Federación Galega de Dano Cerebral explico eu o meu proxecto e en vez de dicirme mira, temos máis que facer, sal pola porta, que tature na túa casa, o que fan é abrir totalmente as portas da asociación e eh, dínme de ir a Alento en Vigo, ter unha xuntanza ali e ver como podemos facer, efectivamente nos reunimos en en Alento e así como nos coñecemos e eu explico o que quero quero facer, eles eh, inmediatamente remítenme a Andrea. Organizamos unha cita con Andrea, que é unha rapaza que ahora ronda os 20 anos que allá nos tivo un accidente que lle provocou un dano cerebral, eh que bueno, eh me permitiu a mí, sobre todo superar os meus medos. Eu sempre digo que este é o primeiro libro que escribín con medo. Eh, porque non quería escribir unha sarta de tópicos, non quería escribir un pastiche lacrimóxeno, Eu quería falar dende a verdade e para iso necesitaba a Andrea. Necesitaba pecharme durante horas, varios días con Andrea e que ela me me comentase que pasa cando saes de noite entras nun local e a xente ve que tes esas dificultades. Eh, como, que, o, que o que percibes nos ollos dos demais? Que pasa cos amigos e coas amigas que de súpeto desaparecen, ninguén que se queda o teu carón, non? Eu tiña de coñecer de, dende eso a, 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 como é o día a día cuestións moi básicas de alimentación e, e de andar polo mundo, non? En ese sentido, Andrea, pois foi, foi todo xenerosidade non sei a Andrea, pero a Iris, a Iris, a protagonista do teu libro, é eh, unha moza que ten que superar absolutamente todos os problemas que teñen que superar os mozos de entre 16 e 18 anos, que son moitos, que uh -huh. de feito se vemos a vista atrás, de seguro para algúns de nós. Sempre moi complicado. Eh, aquela foi a peor época da nosa vida, ou polo menos, a, a máis complicada, seguro. A percibíamos aquel momento como a época eh, máis complicada, porque son moitos asuntos cos que lidiar un mesmo e os dos primeiros, e Iris ten que asumir todos estos asuntos, máis que os que ela xa ten eh, claro. por culpa das secuelas de ese accidente. Explícalo perfectamente, pero o interesante é que, como ela dino o libro, ela non se queixa, nin quere que ninguén lle facilite as cousas. E isto algo que eu aprendín visitando a Lento. Eh, nos días en que ali estiven con todo aberto para que eu entrase nun obradoiro noutro, preguntase, falase, anotase, impartín un obradoiro literario do que non creo que aprendesen nada... <laughs> eles din que sí, pero non creo que aprendese nada, pero aprendín moitísimo. O que vin ali, sobre todo, é xente eh, que é moi pouco autocomplacente. É decir, xente que ten claro o que lle sucede e que traballan arreo, traballan sen descanso e o mellor, o único que consiguen, pasados moitos meses, é mover un pouco un dedo. E iso é un traballo titánico, no que, ademais, normalmente o que hai é un sorriso. Eh, eh, é moita loita, non? É... Eh, eh, eu creo que iso tamén nos sirve a nos, María, para relativizar moito moitas cousas das que nos suceden e como afogamos tantas veces en, en vasos de auga. Non? Porque hai xente, eso, como digo, libro que, que que ten que subir todos os días ao Himalaya e máis, non leva non leva oxixeno de apoio. Francisco o libro está funcionando moi ben, uh -huh. eh, o oh, cual é positivo porque te xa o dixías, eh, caso e eh, tamén eh un libro solidario ou ao mellor é un pago a todo o que te levan dado, eh, eles durante este tempo de preparación, bueno, ¿no? non? creo que sea tanto un pago canto un un, un acción de xustiza, ¿no? Eh, eu non podía ter escrito este libros sen eles. No podría, te O sí, podría hacerlo, pero probablemente faría o que antes se decía que me daba miedo, un pastiche, haría un libro hecho de tópicos, porque yo puedo imaginarme cómo es la vida de unos extraterrestres, puedo eh, suponer cómo sería en el año 7031 o ser humano viviendo en Venus, puedo imaginarlo, pero esto no debo imaginarlo. Esto si lo conto, tiene que ser verdadero. ten que ser realmente o máis preciso posible, entón, nese sentido eh, a mí me parecía importante que parte dos beneficios do libro fosen para eles pola xenerosidade enorme que tiveron comigo me a da, pro da promoción con que estás ti agora? A nivel autor, pois pues, bueno, pues, bueno hai pues, unha semana presentaba a chama de mes en base en Euskaro estive ali presentando hai dúas semanas en Cataluña, a versión catalá e... Eh, Ese libro vai salir noutra lingua o ano que ven, nunha, quizáis en tres, xa veremos, non me falta con que entreterme, e escribindo, escribindo moito, claro. Bueno, o das traduccións o tiñamos claro, eh, sobre todo Chama de Mis Inbates está percorrendo eh, mundo adiante, pero o seguinte que estás a escribir creo que mm. nos interesa, o, o novo, que no sí. xa... Os teus estemos os en galego de primeiro, entón xa claro. non nos interesan os, os demás idiomas. Vai ser público adulto, público sí, juvenil, sí, público o infantil. Que, o que ven xa era unha novela para público adulto, unha novela máis voluminosa, Bueno, levo de sete libros publicados. Eh, Para min, por lo menos, a miña sensación é que é a miña mellor obra. Bueno, pues agardamos por ela. Eh, polo pronto, o ano que ven estás aquí presentando a Vindeira, vos estou desechando de Lela, pero antes de despedirte, quería agradecerte como autor uh -huh. para público juvenil que para eles, para as futuras generacións, yes, esteades creando produtos que non estén cheos de tópicos eh dende o punto de vista juvenil, pero tamén no dende o punto de vista de xénero, xa facía falla unha libros no que as mulleres sexamos as protagonistas claro e que non sí. teñamos que andar agardando a héroes que nos veñan no, a salvar de ningún problema. A ningunha vos hai que salvar, a ninguna Moitísimas gracias, Francisco Un placer. E eh, vostedes non se me movan, enseguida falamos do festival Kerovac, pero antes temos que repasar a agenda. Iniciamos la agenda con The Hole Zero que abría ya las puertas el jueves del Estudio 54 en el Auditorio Mar de Vigo. Pero si quieren hay sesiones también hoy, mañana y pasado para asistir a la noche vieja del año 1979 con espectáculos circenses, cabaret, música y mucho cachondeo. Una noche de burles, que es lo que nos ofrece también Miss C en la Sala Ártica, con sesiones hoy y mañana. En Afundación, todas las noches de un día, con Ana Torren y Carmelo Gómez, hoy a las ocho y media de la tarde. Los últimos meses los pasó aquí, repitiéndome una y otra vez el nombre de todas las plantas. Venga, Silvia, dilo otra vez. En cuanto a música, variedad de estilos y citas, repasamos algunas. La artista gallega-estadounidense Aaron Latson actúa esta noche a las 9 en las Radar Studios. En el auditorio del Concello tenemos a la orquesta Vigo 430 a las 8 y media de la tarde. y el sábado conciertazo en oporriño con javier vargas y raimundo amador en la calle domingo bueno a partir de las diez y media de la noche y enmarcado dentro de las festas de cristo En Vigo arranca además la gira Maquetón Way 2018 con el grupo piqués Dreams of Dolly Ship en la espectacular terraza del Café Bar Concierto a Pedra de brive a las 10 y media de la noche. Continuamos, Marcos de la Fuente. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Así que Bob Hoffman. Bob Hoffman, viene a Vigo. Increíble. Bueno, está el hombre que no se lo cree porque empezamos la cuenta atrás. Bueno, Marcos es un habitual de este programa. Si necesitamos alguien que nos hable de poesía, está él aquí. Si necesitamos hacer un reportaje en Nueva York, que lo seguimos en sus andanzas también. para buscar la poesía también al otro lado del charco. Y si estamos rondando el mes de octubre, también lo tenemos que traer al programa porque es porque está a punto de producirse el Festival Kerouac cuenta atrás porque el jueves inauguráis de nuevo con grandes presencias internacionales, con poesía de aquí, pero también con poesía de más allá de las fronteras y, como decíamos, con grandes nombres internacionales. Bueno, pues tremendo, eh, la verdad. Ya viene el Festival Kerouac, ya está aquí otra vez. Y bueno, es, la verdad que este año yo creo que, es que la gente realmente no se lo puede perder. ¿no? Esto es algo tremendo. Eh, viene el Mike Jagger de, de la poesía, el Michael Jackson de la poesía, que es... Eh, Bob Holman, desde Nueva York, el, el dueño del Boveries, es un tío que ha, que ha estado recitando con Allen Ginsberg, con Emic Barakia. Bueno, eh, es poesía, no es rock and roll, ¿no? pero es, es un hombre muy respetado y es un tío que está dentro de, de, la, de la historia americana, desde luego, y yo diría que de, de, la, de la poesía mundial. ¿no? Te iba a preguntar que cómo lo habéis liado, pero uf, lo, lo, lo tengo clarísimo. Además, estoy segura de que está deseando venir a Vigo. Bueno, pues te digo una cosa. Con, con, ya llevamos tres ediciones del Festival Kerouac en Nueva York, ¿no? y, y al principio, pues no lo entendía muy bien la gente, lo, lo hablábamos aquí de hecho. Y ahora es una pasada porque todo el mundo quiere venir a Vigo, ¿sabes? Se, se está hablando de Vigo, no, en Nueva York, se está hablando de, de lo que ocurre aquí, del Kerouac, ¿no? De cómo en una pequeñita ciudad en la esquina de Europa pues está pasando un festival de estas dimensiones que homenajea a la generación Beat, que homenajea a Jack Kerouac y que trae poetas de todo el mundo aquí a nuestra ciudad. ¿no? Entonces los neoyorquinos están con ganas de, de venir. Bueno, y de hecho este año, pues mira, vienen dos poetas potentes de allí. Bob Holman, es un hombre de 70 años, o sea, es un histórico, y luego Bonafide Rojas, que es un poeta del Bronx, un poeta neoyorquíacan, es decir, de Puerto Rico, pero nacido en... En Nueva York, con un discurso y una voz muy potente. Cuéntanos cómo va a transcurrir este año. Inauguramos el jueves, de nuevo hay diferentes escenarios. La poesía va a estar la en la calle, no solamente va a estar eh, sobre los escenarios. ¿Cuáles son las citas indispensables, más o menos? Vamos a intentar repasar ya algo Resumir de agenda ahora que podemos. Sí, eh, bueno, son eh, cuatro días: jueves, viernes, sábado y domingo. Y, y sí, realmente esto, esto es una invasión poética. ¿no? A nosotros nos interesa mucho que el festival no sea solo un espectáculo de escenario, digamos, sino que realmente haya haya una invasión en la ciudad, no haya haya una, una transformación, no y, y bueno, pues mira el jueves en Garea Sargadelos, el jueves por la noche en la fábrica de chocolate, eso va a estar muy bien, el viernes en la Fundación Barrié de la Maza, tremendo el programa de, de Fundación Viernes por la tarde, yo lo recomiendo de verdad y luego el sábado por la tarde en la terraza del Corte Inglés Sábado por la noche en el Café Vitruvia, en la Alameda, una cosa exquisita, Seila Blanco, que va a musicar a las poetas de la generación uh -huh. del 27, tremendo. Y luego el domingo, sabes que nos gusta la sesión Bermú y nos vamos al mercado del Berbés. El eh, domingo que va a, ser, va a ser tremendo eso, la verdad. ¿Vamos a tener el poemóvil en las calles de nuevo? Vamos a tener el poemóvil, por supuesto, eh, nos encanta el poemóvil, creemos eh, que a la ciudad también. Eso es algo que sorprende a muchos otros directores de, de festivales, nos lo dicen, ¿no? que, es, que es tremendo y, y además del móvil pues el Poetry On Board, que será cruzar la ría con poetas eh, recitando. ¿no? Marcos, ¿alguna novedad este, este año? ¿Alguna cosa que mmm, hayáis querido implantar o, o alguna cosa que se os, se os quede en el tintero, que va a haber de nuevo? Bueno, yo creo que este año la novedad eh, primero es, es eh, los espacios, la uh -huh. mayoría de los espacios son nuevos, sí. ya no tenemos la fiesta de los maniquíes, entonces ya no, no va a ser ahí, nos cambiamos para la fábrica de chocolate, también cambiamos eh, al mercado de, el, del Verbés, la Garía Sargadelos, nos apetecía mucho hacerlo en la Sargadelos, uh -huh. es un espacio muy bonito y que creemos que, que tiene mucha, mucha historia de Galicia. ¿no? Eh, también el Vitruvian. Bueno, yo, yo creo que quizá lo, lo nuevo este año es el, ya el, que el festival se ha hecho grande ¿no? y que, que el festival se conoce eh, no solo en España sino en otras partes del mundo, que, que, el, que el puente con, con Nueva York está ya totalmente afianzado con la visita de, de Bob Holman y que es un puente que, que ahora están cruzando poetas y músicos. Pero que la idea es que en un futuro pues, podamos cruzar todos ¿no? y, y, lo, y todos los agentes culturales, todas las instituciones culturales y artistas culturales de Vigo puedan ir a Nueva York y los de Nueva York venir a Vigo. ¿no? A título personal, ¿cuándo tenemos nuevo poemario? Eh, bueno, pues ni, ni idea. La, la, no lo sé. Esto de, de montar festivales da mucho trabajo. Vanessa Álvarez y yo pues estamos ahí eh, trabajando como, como burros, la verdad. Este año con pocos apoyos institucionales, con muy poquitos, con muy poquito dinero se hace este festival. Con lo que cuesta iluminar 10 eh, metros de calle, eh, hacemos este festival. ¿no? Y, y lo hacemos porque creemos que, que es necesario para Vigo. ¿no? Que un festival de estas características, con poesía por supuesto, pero con música, con proyecciones, con performance con happiness, con una oferta cultural que no suele eh, haber en esta ciudad, es necesaria para que sea una ciudad y es necesaria para abrir un poco la, la mente. ¿no? Hay, que, hay que ver cosas nuevas, María, y, y creemos que, que esto merece la pena ser visto. ¿Qué ha pasado con esas ayudas? ¿Qué ha pasado con el apoyo a la poesía? ¿Qué ha pasado con aquel discurso que teníamos hace un año hace dos años de sí. parece que ahora sí? Sí, hubo un momento ahí que sí que parecía que el Consejo nos iba a apoyar, después por alguna razón dejó de hacerlo, nosotros no lo sabemos, eh, eh, llamamos a la puerta del Consejo, también a la puerta de la Diputación, económicamente no hay, no hay ningún apoyo, sí la Junta nos apoya un poquito. ...lo justo para que el festival pueda sobrevivir... ...tampoco me gusta quejarme la verdad en medios... ¿no? ...nosotros hacemos esto y cualquiera puede decir... ...que no teníamos por qué hacerlo ¿no? eh, ...me gustaría decirte que seguiremos haciéndolo... ...sin apoyo del consejo es muy difícil... ...da mucho trabajo, te terminas muy, muy cansado ¿no?... ...para nosotros es una responsabilidad... ...pero sí me gustaría pedir a la gente... ...que nos está escuchando aquí... Eh, ...que contribuya al festival... Que, ...que se sienta parte del festival, que se sume... Eh, comprando una entrada, viniendo a, a alguno de los escenarios, eh, compartiéndonos sus redes sociales, comentándoselo a un amigo, a, a una amiga, ¿no? probando a hacer algo eh, diferente como es venir a ese festival. Entonces, este es, queremos que sea el festival de todos, ¿no? de todos vosotros que estáis ahí viéndonos, de todos los vigueses que se sientan identificados con el Keruag, ¿no? porque creo que es algo de lo que estar orgullosos si, si eres de Vigo. Marcos, nos vemos como muy tarde, el jueves de la próxima semana. De todas formas, a ti en el programa te veremos seguro también el viernes en la agenda y así la próxima semana la repasaremos día a día eh, explicando a nuestros espectadores a dónde, cómo y bueno, ya con quién tienen que ir. En eso nosotros no, me, no nos metemos. Marcos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Eh, os dejo con la boca que tiene el universo dentro. Bueno, ¿sabes con qué los vamos a dejar? Se Lo creas o con el encendido de las luces de Navidad, señores. No. Les decía yo al principio <laughs> del programa que ya teníamos fecha que iba a ser el 24 de noviembre, y ya que Marcos dejaba de caer a aquello de la iluminación navideña, pues sí, porque ya nos vamos sí, a sí, quedar sí. y nos despedimos hasta la próxima semana. Un beso. El 24 de noviembre es la fecha que ha ganado por goleada para el encendido de las luces de Navidad en Vigo. El alcalde no ha querido desvelar de momento muchos más detalles sobre esta celebración que congrega cada año. A miles de personas en el centro de Vigo, aunque sí nos ha adelantado algunos detalles de las celebraciones, como que volverá a haber un belén gigante y a todo detalle, y también que se volverá a instalar el belén luminoso a las puertas de la Concatedral. Además, ya conocemos el tema de la cabalgata de reyes, los espectáculos infantiles. Serán el teatro, la danza, los títeres, el circo, eh, el cine, eh, los juegos, los espectáculos. Todo aquello que los niños van a ver o en lo que los niños participan de forma activa y vital. Será la Navidad, ha dicho el alcalde, una programación ambiciosa porque la intención es seguir desestacionalizando el turismo y llenar Vigo en esas fechas. Nosotros estamos teniendo la capacidad de ofertar Vigo como lugar de fiestas de Navidad. Está calando en toda España. Esto es muy importante. Porque es empleo, porque es economía, porque es venta de comercios, porque es hostelería, porque es conocer, venir a Vigo y conocer a Vigo. Toda Galicia viene a Vigo. Y claro, se lleva la impresión de la gran ciudad que es Vigo. Y cuando llegan a la suya, pues se echan de menos lo que está pasando en Vigo. Es así, ustedes saben que es así. Porque vienen muchos amigos y amigas suyas de fuera aquí y se lo dicen. Y cuando llegan allí, dicen: Bueno, qué pena, nosotros no tenemos lo que tiene Vigo ni la ciudad está humanizada como está Vigo y eso es muy importante. Asegura al regidor que el feedback del sector comercio sigue siendo positivo a esta inversión.